Defensiva. Guardado. La alternativa ahora pasa para ellos. Ahora buscan meter el balón. Quieren tirar un centro desde aquí. Atención, que puede ser interesante. Uy, no, bueno, qué tiro tan débil, doctor. Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. Y es el primer tiro a gol por parte de México. Podrían llegar hasta la portería rival. Rechazado en un área peligrosa por Honda. Puede intentar el disparo. Es buena jugada, puede disparar. Ahí está el arquero. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Expectación en la media cancha. Despejan el centro. Dispara al arco. Ay, carambolas. No puede ser. Un tiro bastante bueno desde esa distancia. Con un poco menos de fuerza, quizá pasaba por debajo del travesaño. Ese pase ha sido patético. La controla Javier Hernández. ¿Tendrá alguna oportunidad? ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Buena mano la del portero!
saca del peligro. Se viene el gol, señoras y señores. Este sí tiene calidad. Rafael Márquez. Justo su especialidad. 15 minutos de la primera parte. Ese pase no fue el mejor. Giovanni parece muy ansioso en demostrar que hay bastante más en este juego que solo meter goles. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus defensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Nagatomo. Esa fue una intervención a tiempo. ¡Qué gran pase largo! La tiene sin problemas el arquero. Miguel Almazán. Guardado. Giovanni. Y es una falta sobre Giovanni. Se encuentra un poco más lejos de lo que a él le gustaría, así que debe pensar bien en hacer este tiro. Estuvieron a nada de anotar. Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de locos. Han perdido el balón. La patea hacia adelante. Pelota al hueco, qué bien la vio. Tiene un largo trazo hacia adelante. Guardado. Javier Hernández busca apoyo. Honda. Honda. Una jugada en vano. Giovanni. La controla Javier Hernández. Guardado. Intenta un pase raso al espacio. Puede que lo hayan sorprendido en fuera de lugar esta vez. Ha caído en muchos fuera de lugar, pero tiene la concentración necesaria para utilizar una oportunidad y realizarla. Ah, no, bueno. ¿Y ahora? La juega y filtra el balón. Aguilar. No queda mucho tiempo. Giovanni. Así no pueden llegar. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Nos vamos al descanso con un 0-0. JMCTV ahora en español. JMCTV en español es el segundo canal de la red de JMCTV. El canal original es multidioma. Encontrarán el link en este video y en su descripción. JMCTV en español, digamos que es su primo hermano menor. Encontrarán aquí el mismo tipo y calidad de contenido que en JMCTV. JMCTV en español viene a complementar el canal principal y a brindarles lo que muchos suscriptores nos han pedido desde JMCTV: contenido en español. Por último, les sugiero que se suscriban a ambos canales para disfrutar al máximo la experiencia de este mundo virtual de verdad.
Con esto me despido, soy JCA1009 y esto es JMZTV, un mundo virtual de verdad. Suscríbanse, comenten y compartan. Nos veremos cuando nos veamos. Adiós. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Pase largo hacia el frente. Juega la pelota y avanza hacia la línea de meta. Hay muchas opciones. ¿Quién rematará? Frena en el centro. La intenta de volea. ¡Buena oportunidad! Hay que tener coraje y valentía para jugar tan arriba, pero para ellos no hay duda, hay que atacar. Giovanni. Y se le concede un tiro libre. No hay que confiarse en esta zona. Deben soltar la pelota haciendo toques sin andar tan dubitativo. La controla Javier Hernández. Guardado. La desliza a través de la defensiva. Estaba casi nada del último defensor, pero al momento del toque se adelanta ligeramente. Diego Reyes. La controla Javier Hernández. Aguilar. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Y ahora el contraataque. Y acá viene el pase largo al espacio. Sigue manejando la pelota fuera del área. ¡Le pegó! ¡Ah, no, no, no! Doctor, ¿qué? ¿Usted ya también está disparando portería? Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. No, ya no tienen la pelota. Guardado. Salió y es saque lateral. Gran pelota. Llega el portero y captura el balón. Guardado. Un balón largo hacia el frente. Balón largo para arriba. Recibe el pase en el área. ¿A dónde enviará el balón? Abre la defensa con este pase al hueco. Parece que sí va a ocurrir un cambio. Hay un jugador muy cerca de la línea de banda. Han estado luchando sin descanso, se han esforzado, pero no ha pasado absolutamente nada. Veremos si con esta modificación se rompe alguna defensiva. La pelota ya es del rival. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Guardado. Javier Hernández. Aguilar.
¡Buen trabajo de equipo! La juega y filtra el balón. Finalmente el guardameta tiene el balón. Nagatomo. Otro saque de manos. Intenta abrir espacios. Puede jugar a los lados o mandar el centro al área. Está un poco alejado para hacer un disparo certero, pero ¿por qué no intentarlo? Podría hacer un golazo. Han transcurrido 90 minutos y todo se mantiene sereno. Muy bien hecho, y ahora el contraataque. Japón tienen prisa para llegar al área. Puede que no haya podido rematar bien la jugada, pero fue sumamente audaz. Atención, la defensa. Esta es una jugada muy importante. Hay decepción en su cara. Han perdido el balón. Ha recuperado la posesión del balón. Un balón largo hacia el frente. Atención, que puede ser interesante. Y suena el silbatazo final. El griterío del estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio, sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. Señor Martinoli, hay partidos que uno quisiera que duraran 10 años. Hoy fue uno de esos, al menos para mí. Fue un partido divertido en todo momento. Grandes desafíos y oportunidades.